Cuba Información. Vamos a seguir adelante con el programa. En este caso eh, vamos a estar hablando de elecciones en Cuba. El proceso electoral cubano echa andar el 21 de octubre eh, próximo. Eh, funcionarán más de 29.000 mil colegios electorales cubanos. Y bueno, queríamos hablar entre otras cosas, bueno, que, que llama la atención, sorprende la edad eh, del voto en Cuba, que es de 16 años, algo que, uh -huh. que llama la atención. Sí, no es muy habitual en el mundo, aunque en algunos países de América Latina es así, en Brasil por ejemplo también, pero bueno, en otros países lo normal es a los 18 años, hay incluso países que hasta los 21 años no se, no se ejerce o no se tiene el derecho a votar. En Cuba es a los 16 años, hay que decir que también se tiene el derecho a ser elegido, o sea, a ser elegido al menos en los cargos a las asambleas municipales del Poder Popular, no así a las provincias y al Parlamento, eh, para lo que se requiere tener 18 años. De hecho, eh, ahora mismo en la Asamblea Nacional, no estoy seguro, pero en la última Asamblea Nacional, en la anterior, había una parlamentaria que tenía 18 años. ¿no? Eh, hay 320.000 jóvenes que van a, a, a votar el día 21 de octubre, que es la primera vuelta. Son las elecciones parciales, las elecciones locales, municipales. Eh, y en aquellos lugares donde la candidatura, el candidato o la candidata eh, que gane sobre las otras personas eh, no obtenga el 50% de los votos, habrá una segunda vuelta que en tal caso eh, se celebrará el día 28 de octubre. Y, y bueno, pues eh, ahora se está trabajando fundamentalmente en lo que son las, en las asambleas de nominación de candidaturas, en las cuales, bueno, pues en, en asambleas públicas, en, generalmente en las calles de, del país, se proponen a diferentes candidatos de la comunidad donde la gente levanta la mano y dice que fulanito fulanita eh, pues es la persona idónea y la persona quiere no quiere y bueno pues ahí se, se arma un poco el debate no es, eh, yo creo que es algo interesante de conocer no lázaro sí el, el bueno hay que ver si sale en la prensa en, 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 en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva si sale y cómo sale, cómo se expone al público, a la, a la hmm. opinión pública, que en Cuba hay un proceso electoral en marcha, hmm. que se ha convocado para este próximo 21 de octubre eh, elecciones para elegir a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Hmm. Eh. Eh, más de 14.500 eh, circunscripciones en todo el país. Uh -huh. eh, uh -huh. Donde también hay que destacar que 320.000 jóvenes uh -huh. van a participar, van a votar en estas elecciones. Uh -huh. eh, yo quería destacar aquí lo que tú estabas comentando al principio: de la edad de 16 años, ¿no? La edad de 16 años se equipara también a la edad en la cual un joven cubano o cubana puede asumir la defensa de la patria ¿Eh? y que también es la edad la edad penal o sea aquella que adquiere responsabilidad por los actos en ese campo del derecho es decir que a partir de los 16 años y hay que ver la historia del país. Esto tiene que ver con la idiosincrasia, con la cultura política, con factores sociales, históricos y culturales presentes en la sociedad cubana y en la historia de Cuba. Eh, hay que, bueno, si vamos a hacer historia, hay que ver eh, la juventud del centenario que asaltó el Moncada, la, la edad que tenía. Los que se incorporaron a la, a la lucha revolucionaria en eh, la Sierra Maestra, al ejército rebelde, uh -huh. los que fueron a enfrentar la agresión eh, mercenaria eh, preparada, organizada, suministrada por Estados Unidos en Girón, cuando la crisis de octubre. Es decir, es, es parte del país. Es 16 años es la edad eh, en que un joven puede ser elegido puede ser incluso presidente de a nivel municipal. Uh -huh. O sea, en Cuba, se, según la ley electoral, pues pueden ser seleccionados, pueden ser postulados y electos, incluso como presidente de, eh, del gobierno municipal. Uh -huh. Y bueno, en estas elecciones está también eh, no solo la, la participación... De aquí, aquí está el pueblo involucrado a través de las, de las distintas organizaciones donde se convoca a una, una participación masiva y destacar, eso es una pregunta que hace mucho, que el Partido Comunista de Cuba no participa, no interviene en las elecciones. O sea, no postula, no hace lista, no tiene esa finalidad. Entonces... El, los, los medios de comunicación insisten en este asunto del, del partido, eh, bueno, mienten, ¿no? Porque generalmente dicen todo lo contrario a lo que tú acabas de decir. Es decir, que eh, solo los candidatos o candidatas tienen que ser del Partido Comunista, las elecciones son organizadas por el Partido Comunista y tal. Bueno, hay que aclarar una cosa: es cierto que en muchos casos, eh, candidaturas, los candidatos y las candidatas pertenecen a, entre otras organizaciones, pertenecen, por ejemplo, al Comité de Defensa de la Revolución, sí, o Pu puede, eh, puede ser una federada, o sea, federada de, eh, una mujer eh, perteneciente a la Federación de Mujeres Cubanas, es decir, paga su cuota o al sindicato y tal. Y en muchos casos son militantes del Partido Comunista. O de la Juventud Comunista. La Pero no todo, hay que, hay que destacar que sí. en el Parlamento cubano... Ahí, hay muchos muchos diputados sí. que no son militantes ni del partido ni sí. de la juventud comunista. Pero quiero decir que también hay que explicar que el sentido de ser militante del partido, digo, un poco para explicar a, a la gente que vive en, en cualquier país que no sea Cuba, ¿no? Eh, cuando una persona se, se afilia a un partido en, en, en otro país, sencillamente paga su cuota y automáticamente ya es del partido, ¿no? Eh, la figura del militante del Partido Comunista tiene otro, otra relevancia, no tiene absolutamente nada que ver en Cuba. Y es, eh, digamos, el ser militante del partido supone o debe suponer eh, ser un ciudadano ejemplar, ser una persona electa en tu centro de trabajo. Es decir, tienes que ser elegido para ser militante del partido. Es que es un concepto absolutamente diferente. T diferente por, por eso es lógico y es normal que en muchos casos coincida que la persona que es propuesta en, en su barrio para ser candidata, a la vez haya sido electa para militante del partido en su centro de trabajo. ¿Por qué? Pues porque es una persona de confianza, es una persona que tiene una ética personal, es una persona que despierta simpatías, que se confía en esa persona, etc. Y por eso, ya digo, eh, suele coincidir. Pero no porque el Partido Comunista de Cuba esté organizando las elecciones o esté imponiendo candidatos desde, desde fuera o desde arriba eso es algo que, que bueno que es interesante explicarlo bueno el, el, la cuestión es que el, el siempre se ha denostado y es parte de, la, de las campañas que utiliza el, el enemigo el, el imperialismo y sus lacayos en occidente sus amigos eh, y serviles eh, eh, Aquí hay una cuestión. Cuba, y lo que se, te, se trata de transmitir, que en Cuba no hay democracia, porque no hay elecciones. Y hay un solo partido, que es el que lo dirige todo, el que lo controla todo, el que dice todo. Nada más lejos de la realidad. Y yo quería leer eh, aquí textualmente eh, algo que a lo mejor no, no conoce la, no, la audiencia, y es que. Eh, el argumento para descalificar las elecciones en Cuba es precisamente ese, que hay un solo partido. Y ese argumento, ¿quién lo esgrime? Bueno, las, las, las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, esas democracias pluralistas o pluripartidistas, que en ya la experiencia cubana de la, de la república neocolonial, con un sistema de, 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 de partido impuesto por la intervención norteamericana en Cuba, lo que trajo es eh, corrupción, eh, criminalidad, fraude, eh, bueno, todas toda las, las, las calamidades y toda la, la putrefacción que es consustancial a ese a ese sistema en la República Neocolonial. Y bueno, la presencia de, esto, de los procesos electorales en, no está recogida, o sea, la presencia de partido. No está recogida como requisito en los documentos internacionales, como la de Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tampoco está recogido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos acordado también en la ONU en 1966. Es decir, que no es un requisito que existan partidos para un proceso electoral. Y en Cuba, pues tenemos el proceso electoral que ha elegido libremente el pueblo cubano.